Joe, soy Clint Joe, y let's go. Muy bien, pues ya estaríamos aquí por fin con la build definitiva para Argus. Y os digo ya, que es la build de la muerte, pero un poco diferente a lo que os he mostrado en anteriores videos. Por cierto, un dato muy curioso, ¿sabíais que podíais ver los emblemas que llevan puestos los enemigos si le pulsáis al emblema manteniendo vuestro dedo ahí? Incluso en medio de la partida podéis hacer esto. Es un dato que os quería mencionar, que es bastante bueno para así saber si lo puedes matar, si va a aguantar más, si tiene curación, qué cosa se pondrá. Bueno, esto hará que juegues mucho mejor en tus partidas y conozcas mejor cómo está equipado el héroe enemigo. Y bueno, pues aquí os dejo la build, ¿vale? Como veis, es una build bastante fumada porque no tenemos nada, pero que nada de velocidad de ataque. Y es que realmente no lo necesitamos. Y os voy a explicar cómo funciona la build, ¿vale? Lo que pasa es que Argus, con su primera y su segunda habilidad, es capaz de hacer un daño realmente contundente y sobre todo si tiene más ítems de penetración. Lo que significa que si tú juegas a este Argus, ten presente de que este Argus, su daño mayor, no se va a basar solamente en los golpes básicos. Solamente los golpes básicos nos va a servir cuando tenemos cargado la pasiva, para así de esta forma meternos con primera, segunda, golpe básico mejorado, o puede ser primera, golpe básico mejorado y segunda. Es mejor la segunda opción, que es metiendo primera, golpe básico mejorado, segunda, y retrocedemos con la primera habilidad o finalizamos con la primera habilidad con el segundo dash que tenemos. Pues este Argus, con la mejora del emblema de daño explosivo de mago, nosotros vamos a dejar una quemadura que realmente les va a bajar bastante vida a los héroes enemigos. Con la mejora encima de penetración de ítems que tenemos y el emblema de asesino, sumándole, como os digo, el sangrado, la segunda habilidad más la quemadura, es un daño que literalmente hace que cualquier héroe enemigo se muera. En todo caso, es muy diferente a cómo se juega con Trinidad y con Crítico, ya que Trinidad y Crítico, y por cierto, para el que no lo sepa, Trinidad viene siendo Bastón Dorado con Cazador de Demonios y Guadaña y Corrosión, pues normalmente siempre te sobra velocidad de ataque. En este caso, como os he dicho, es la build más rara y más diferente de jugar a un Argus, que siempre va a sorprender sobre todo a los héroes enemigos, porque encima vas a tener la reducción de enfriamiento al 40%. Mal que bien, la hacha de guerra y el golpe cazador nos da bastante velocidad de movimiento para poder sobrevivir, ya que teniendo en cuenta de que con esta combinación de emblemas no nos ponemos el emblema de asesino, que cuando hacemos una kill nos da recuperación de vida y también velocidad de movimiento, lo cual siempre nos hace hacer jugadas tryhard y salir con vida de esta clase de jugadas, pues en este caso no lo vamos a tener. Pero lo que sí vamos a tener es una segunda habilidad que siempre va a asegurar kills y siempre acompañado, como os he dicho, del emblema de la quemadura, va a hacer que los héroes enemigos mueran, ¿vale? De forma más precisa cuando se están escapando teniendo ambas quemaduras, tanto quemadura de la de magos y también el sangrado de la segunda habilidad. Como veis, es un daño aceptable, bastante decente, nos hacemos una doble kill y nos estamos enfrentando a héroes meta, ¿no? O sea, tenemos de héroes enemigos Arlott, probablemente el mejor combatiente de Sight de la línea de experiencia. Luego tenemos a una Masha también de enemigo, lo que significa que la Masha, pues sí, o sea, en torneos se ha usado mucho. Ya habéis visto que el campeón, por ejemplo, en el torneo este de los asiáticos, pues fue Onyx usando a Masha. Y luego tenemos lo que vendría siendo un Kling, que bueno, Kling tampoco es la gran cosa, ¿no? Melissa sigue siendo la reina, y si eso, Leslie, por su daño explosivo de daño verdadero, que ya sabéis que eso es muy top para destruir a tanques porque le ignora completamente la defensa que tengan. Y pues bueno, realmente Argus, con esta build sí que rinde. Y sobre todo yo te digo una cosa, mira, si no te gusta la build y ya la has jugado, o si no te interesa probar la build debido a que no te gusta el hecho de que Argus no dependa tanto de los golpes básicos, pues te recomendaría usarla sí o sí. Y esto, fíjate tú, que es un truco o es un tip, que siempre la uses cuando te salgan de counter enemigos como por ejemplo Natalia y Karina. Tú me vas a decir, ¿por qué? Pues esta build, como hace tanto daño con sus habilidades, ¿vale? Y un daño explosivo que literalmente no depende de los golpes básicos, normalmente héroes que te hacen counter, como por ejemplo Karina y Natalia, terminan prácticamente countereadas con esta build. Es decir, es como que tú le haces counter al counter, ¿no? O sea, porque normalmente Karina, con su primera habilidad, que esquiva todos los golpes básicos, tiene que correr.
Y cuando corres, si tú le has aplicado la segunda habilidad con esta build, le vas a destruir. Luego, por ejemplo, Natalia también, si se hace invisible y te ha metido el humo y no, tus golpes básicos no le hacen daño, no te preocupes. Si le has lanzado una segunda habilidad y sales del humo, ya está. O sea, se va a quedar con menos de la mitad de vida y ya si eso la terminas de matar con una segunda habilidad. O sea, quiero decir, una segunda habilidad de la primera habilidad, ¿no? O sea, el segundo dash o ya con lo que tengas ahí disponible. Entonces, sí, o sea, es una build que te puede funcionar de forma general, te puede gustar esta nueva forma de jugar Argus y te puede dar resultados y sobre todo te va a dar resultados cuando te salgan X héroes que, como os he dicho, normalmente contarían bastante bien a Argus. Entonces, es una buena opción en todos los sentidos. Yo creo que daros una build así diferente, con un nuevo aire, con una nueva forma de jugar, os puede incluso encantar y quizás para jugadores que no están acostumbrados a jugar a Argus y que pues son inmortales, o sea que son suscriptores del canal, les interese probar a Argus así, ¿no? Que también quizás no son tan fanáticos de solamente estarle dando clics al golpe básico, ¿no? Y de esta forma, pues yo qué sé, hacen mejores combitos, ¿no? Así más rápidos, repentinos. Es muy importante, por ejemplo, aplicar bien el combo de primera golpe básico y segunda rápido, ¿vale? Porque hay diferentes jugadores que dicen ser main Argus, pero no hacen este combo rápido y es muy, pero que muy vital para hacer el mayor daño en el menor tiempo posible. Os voy a subir un video, ¿vale? Con los mejores trucos, los mejores secretos y os digo, trucos y secretos muy rebuscados que solamente un main Argus sabe, ¿vale? De hecho, los he puesto en práctica en este video, pero muy pocos, pero que absolutamente muy pocos, incluso repitiendo el video, te vas a dar cuenta de lo que son esos trucos, ¿vale? Pero ya os lo mostraré en un video poniéndolo en cámara lenta y explicándolo mucho mejor, ¿vale? Que es casi como una guía, pero una guía a nivel pro avanzada, ya siendo main o metiéndole el máximo potencial a Argus, ¿vale? Para explotar o sea, al máximo todas sus habilidades. Ahora bien, os quiero decir una cosita, un pequeño spoiler de los videos que se vienen, ¿vale? Esta temporada me ha costado mucho porque en todas las partidas de ranks, no os voy a mentir, me han salido puros trolls en todas las partidas y cuando os digo trolls es que es casi imposible carrear, o sea, ha sido literalmente una de las temporadas más jodidas, también habrá sido porque le he comenzado desde el primer día full partidas y además también pienso que es porque, como os he dicho, como mayor cantidad de jugadores que deberían de estar en Gran Maestro o en Épico han subido a mayores rangos, pues la mayoría de jugadores se han metido en épico y por lo tanto ha sido una ensalada de cosas, ¿vale? O sea, podrías tener tú gran maestros y épicos en tu equipo y tener de enemigos a glorias míticas. Lo cual ha sido una tortura y un masoquismo duro, ¿vale? Y por lo tanto se ha notado eso mucho, tanto en el win rate como en diferentes cosas. Así que si lo veis y si lo notáis, es más que todo por eso, ¿vale? O sea, yo literalmente ahí además he aprovechado y me he puesto a probar cosas con diferentes Y héroes. claro, al inicio lo hice mal porque estaba jugando héroes que antes funcionaba muy bien con los emblemas que estaban, solamente que quería mejorarlos más, cosa que fue un error. Debí probar héroes que antes estaban mal con emblemas que ahora están diferentes, ¿vale? O sea, ese fue mi grave error también al empezar esta temporada. Y cuando me dio por hacerlo así, Tamus y Aldous, mis submains que les tenía ahí llenos de polvo desde hace mucho tiempo, empezaron a partir como si no hubiera un mañana, es decir, Tamus es una bestia del early game y Aldous por su contraparte es un monstruo del late game. Entonces, ambos, si vosotros los domináis, vais a poder ganar en diferentes aspectos de diferentes ranks, tanto a Arlotte, que os digo, Arlotte se va a volver vuestra putita, Masha se va a volver vuestra putita, cualquier héroe que os podéis imaginar en el meta con Aldous y Tamus te los vas a chingar al 100%. Y lo que no he podido conseguir con Argos de poder ganar partidas con trolls, con héroes enemigos que prácticamente jugaban como glorias míticas teniendo aliados que juegan como maestros o como prácticamente épicos, pues lo he podido conseguir con Tamus y Aldous. ¿Por qué? Porque estos dos se benefician de que el emblema de tanque te lo puedas poner a la vez que te pones las mejoras de tirador y por lo tanto solo por hacer ese simple retoque. Que os voy a traer una build al respecto de ambos, pues los ha vuelto héroes muy rotos, muy simple como eso. O sea, y por eso yo os pido que si los queréis ver, dejad vuestro like para que así yo lo vea y de esta forma lo tendréis en el canal y os va a encantar. Os aseguro que más que Argus, si esta build de Argus no te ha convencido, no te preocupes, estos dos héroes os va a encantar. Y incluso, pues ambos, o sea, tanto Tamus como Aldous, se pueden jugar de jungla.
Ah, es cierto. Tú seguramente que pensaste que yo me refería solamente a jungla. Pues no. Tahmus y Aldous jugando los de side es una locura. Sobre todo Aldous. O sea, Aldous cualquiera diría, oye, tú si juegas Aldous de side, estás ya prácticamente haciendo que tu equipo juegue en un 4 contra 5. No, 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 no. O sea, verás la build, entenderás el motivo y el porqué. Y simplemente luego de eso vas a querer jugar al 2 así y reventar así. O sea, suena locura, pero va a ser así. Y bueno, espero que, bueno, os traiga estos videos lo antes posible. Que es muy seguro, ya que incluso con Aldous he quedado en una racha en estas partidas que parecen imposibles, ganando 3 seguidas MVP y prácticamente racha de victorias de 4. Así que no digo más. Con estos héroes se está carreando mucho mejor que con Argus. Y Argus sigue funcionando, sí, está bastante bien. Pero estos dos yo creo que están un poco más por delante, ¿vale? Más que todo por los cambios que hubo. Así que bueno, espero que os suscribáis al canal, que dejéis un like, que compartáis el video. Y sin nada más que decir, que tengáis buen día, buenas tardes, buenas noches, lo sea que tengáis. Y que os vaya bien en todo lo que hagáis. Nos vemos en el próximo video. We'll never back down, we will never land. Now we're never till the day that we dream.